2 a Ecuador. Camino está fuerte. Camino malo. Yo mismo no me sé decir qué fue lo que pasó, porque cuando yo llegué ya, yo duré prácticamente una hora buscándolo. Como prácticamente a la hora y media fue que apareció la agua, no sé. ¿Cómo se enteran ustedes? Supuestamente dije que salió con un amiguito, dije por ahí a bañarse, pero no sé, no saben explicar ni qué fue lo que pasó. ¿Él frecuentaba, hacía esto, el niño siempre, iba al río a hacer esto? No le sé decir, porque yo soy de Sector San Martín y yo siempre venía con su abuelo para acá y duraba 2 o 3 días para acá. No sé decirle si... O sea, él no vive aquí. No. Él estaba aquí en casa de su abuela. ¿Cómo se entera usted de eso entonces? No, a mí me llamaron, yo estaba en el trabajo y me llaman que venga aquí y no me dicen qué pasa. Y cuando vengo me encuentro con esto aquí, la gente con todo el mundo buscándolo ahí. Y cuando usted ve lo que pasó. ¿Cómo era él? ¿Cómo era el niño? ¿Cómo usted puede definirlo como su padre? Muchachos, como todos los niños. ¿Sabe que todos los niños son como son todos los niños? Travieso, buena gente, tiene su momento. ¿Qué edad tenía él? 11 años. ¿Cómo se llamaba? Daniel, sí. Bueno, ¿el nombre suyo es? Luis Antonio. Explíqueme, la última vez que usted lo vio, ¿a qué hora fue? A las 2:30, estaba conmigo acostado en la cama. Y que él le dolía la cabecita, le doy un acetaminofén y le digo, oye, quédate aquí tranquilo. Me dice, déjame bajar a comer. Yo le digo, pues vete, come. Yo creía que estaba aquí cerca. Y cuando me vinieron a decir que no aparecía ya. Ay, o sea, él no le dijo a usted que iba para el río. No, porque yo vivía atrás de para allá. Él siempre estaba con usted aquí, la visitaba. Sí. ¿Y cómo se enteró usted de lo que ocurrió entonces? ¿Quién le informó? Que me vino a buscar el esposo mío que estaba desaparecido. Y desde que me dijo yo era que para allá abajo. ¿Cómo era su nieto? ¿Cómo usted bien, fue? Tranquilo. Él jugaba como todos los niños, así se desaparecía, pero era tranquilo. Bueno, ¿el nombre suyo es? Josefina García. ¿Usted era qué de él? Abuela de él.